Rectoral abandonada. Fijaros ahí. Por ahí para arriba. Pues vamos para arriba, a ver qué pasa ahí. Mira qué verja, más bonita. Una glicina en flor, esos son avispas. Ay, Dios mío. A ver. Mal será que no sobrevivamos. Oh, libros, mira. Y yo sin las gafas, me cago en la leche. La misa de los que no son sacerdotes. Boletín eclesiástico. Por Dios. ¡Qué preciosidad! Bueno, lo siento, pero va a ser mi recuerdo, ¿eh? Los dibujos, los frescos que tenías. Una rectoral. Después vamos ahí, arriba, pero ahora vamos por abajo. Joder, más libros, mira qué pasada. Coño, cacho de jamón. Uf. Boletín oficial. Boletines. Es plástico, por eso está aquí. Mira el techo de piedra, qué pasada, ¿eh? Esta era la despensa, mira. Lo gacho de colgar la comida. Os sirve si queréis, ¿eh? Por Dios. La artesa para el trigo. Tuberías, mira, un conato de reparación como siempre y al final se abandonan. Y aquí que había. No te sé. ...2002, hace 20 años. ¿Puedes hacernos una idea de que hace 20 años que se vació esto?
Ahí vemos el váter de frente. Caray, qué grande era. Ahí hay cosas muy interesantes, pero no voy a ir a buscarlas. Y la cocina, lo que más me gusta encontrar a mí en las casas abandonadas. La cocina. No sé por qué es lo que más me atrae. Ahí está el fregadero que ya voló, mira, grifos nuevos, cocina de hierro desapareció. Y esto es una reforma, mira que solo tiene. La despensa, pero fíjate cómo está hundido aquí ya. Mira la lareira. Con la cadena. Con la cadena para colgar el pote. Uf, ya está oxidado por completo. Mira, ¿veis? Ahí está enganchada. Piña aún para hacer fuego. Y a ver, por aquí el resto de cosas. Y esto era para tirar los restos, ¿ves? Para que tiraban los restos abajo de las cuadras. Pieza de la cocina de hierro. Y un candelabro, mira. Es para un portavelas. Vamos a subir por aquí, aquí arriba. Un techo a punto de vencer. ¿Y para qué sería esto? Mira qué artesa para avanzar, mira. No tiene nada del otro mundo. Ventanas de aluminio, ¿veis? Qué modernos eran aquellos tiempos. Para abajo otra vez. Fijaos el cerrojo. ¿Quién lo pudiera arrancar? Y este también. Carayo, qué reforzada está la puerta, ¿eh? Joder, que habría arriba tan secreto para que no se pudiera. Hubiera tanta seguridad. Y ahora vamos para abajo. Por ahí se sale afuera. Pero no nos dejan salir afuera. ¿Qué columna sostiene todo la casa? Hay alguna sustituida por cemento. Qué frío hace aquí dentro. Bueno, hay que reconocer que pimplaban esos cabrones, ¿eh? Como siempre. No, es piedra, esto es piedra, esto es moho, mira, qué pasada, se está comiendo la piedra, ¿eh? Fíjate. Qué bien huele. Pues aún te dan 15 euros por ahí, ¿eh? Aún te dan 15 euros por esto. Mira los garrafones. Uf, qué portón. Vaya puerta que hay aquí. Qué pasada. Estamos en la parte baja de la rectoral. En las tripas.
una grada rota. Si estuviera entera ya no estaba ahí. Qué habitación más grande, mira, fijaros en las vigas. Parece nueva. Qué pasada, ¿eh? Y en medio, un pau agarrando todo. Si le mete una patada a este palo, igual cae todo. Pero mejor no se la metemos, ¿vale? Aquí había una escalera que iba hacia algún lado. Supongo que habría un altillo o algo. Un portarretratos de plástico. De plástico es. Mira qué escalera es. Mi madre. Mira para aquí, todas las tuberías nuevas, ¿ves? Y aquí la parte de atrás. Por ahí estuvimos y ahí ya estuvimos. O sea que ya podemos marchar todos contentos. Rectoral abandonada. Y llena de mierda, por supuesto. Bueno, vamos. Y aquí, un gallinero. Por lo que se ve, sí. Un gallinero.